Camila Cucato, juego en el Catriel Rugby de delantera. Fue algo que nos costó bastante hace muchos años formar equipos y todo, así que nada, orgullo y felicidad por mis compañeras y por dejarle un trofeo al club. Yo creo que el compromiso de todas fue muy importante, que otros años no había pasado con el físico y con el técnico, y creo que eso es gracias también al entrenador, tuvo mucho que ver, y la responsabilidad de cada uno. Y la verdad que jugamos con muchas ganas porque era nuestro último año de varias en este club, así que nos pusimos también como un objetivo de quedar entre las cuatro primeras para jugar los playoffs, así que, y bueno, y logramos el objetivo, así que felices. Hola, soy Lucía Colombo, juego en el Catriel Rugby de defensora central. Estamos re bien, la verdad que tenemos un nivel re bueno. Tenemos jugadoras individuales tremendas y como equipo también nos conectamos muchísimo. Yo creo que desde la pretemporada, porque empezamos con todo, éramos un montón de chicas las que empezamos hockey y después cuando empezamos con el entrenador a hacerlo técnico y eso, mejoramos muchísimo. Contra el equipo de San Jorge Centenario, fue el más duro, era el que al primer partido que jugamos contra ellos lo perdimos y bueno, después vino la revancha y ganamos con todo. Fue un rejunte de emociones, porque creo que lo veníamos esperando hace mucho esto y lograr este gran objetivo, no sé, es tremendo, es inexplicable. Pablo Castillo, soy el técnico de hockey del Catriel Rugby Club, en donde este año estuve siendo el técnico de las cuatro categorías. No, la verdad que Sub-21, si bien teníamos los planes de luchar este año por el campeonato, llevar el hockey bien arriba, después se fue dando, a mitad del año nos fuimos dando cuenta que el equipo estaba para más y el objetivo de clasificar, que fue lo primero, se logró y una vez que estuvimos en semifinales era lograr el campeonato y la verdad que fue muy bueno y el equipo estuvo a la altura del campeonato, ¿no? Primero hay que hacer un buen grupo, esa es la idea, formar un buen equipo. Y después, a mí me gusta mucho que los equipos estén bien físicamente. Este año me acompañó Silvana Morales en la parte física y Daisy en la parte técnica también conmigo. Pero primero lo construimos por ahí. Los equipos que quieren lograr cosas a esta altura, en este nivel, tienen que correr primero para que después la idea vaya formando sola. Así que bueno, eso fue lo primero que apuntamos. Hizo una buena pretemporada y después en la cancha que ha tenido el año pasado, la inauguramos acá en el club, que está muy buena, pudimos lograr la otra parte, así que así se formó el equipo, ¿no? Tuvimos la posibilidad de llegar con tres categorías a las semifinales. En séptima salimos subcampeón, perdimos final, en primera perdimos semi, y bueno, Sub-21 fue la última ahí que nos quedaba, y bueno, la verdad que un desahogo y una alegría muy grande, ¿no? Como viste recién, hay chicas que este año se van a estudiar, hay chicas más chicas también que hemos subido de categoría, y la verdad que un orgullo enorme, ¿no? Un campeonato para el club que ha luchado tanto y para mí en especial ser parte de la historia del club de rugby con el primer campeonato en hockey es algo muy importante.